Inicia la construcción de la primera línea del metro el 19 de junio de 1967, en su primer tramo de Chapultepec a Zaragoza. En 1968 inicia la construcción de las líneas 2 y 3. La línea número 1 del sistema de transporte colectivo Metro es inaugurada el 4 de septiembre de 1969. La línea 2 se inaugura en dos tramos. El 1 de agosto de 1970 se abre al público de Pino Suárez a Tasqueña y el segundo de Pino Suárez a Tacuba, el 14 de septiembre de ese mismo año. El 20 de noviembre de 1970, la línea 3 se inaugura de Tlatelolco a Hospital General. Se ponen en marcha tres tramos más para la línea 1, de Chapultepec a Juanacatlán, el 11 de abril de 1970, mientras que el siguiente, Juanacatlán a Tacubaya, el 20 de noviembre del mismo año. Dos años después, el 10 de junio de 1972, se amplía a Observatorio. Los trenes utilizados en la primera etapa son los Alstom MP68. Curiosamente, al principio se utilizaban trenes con 6 carros. El 10 de junio de 1971, en las afueras de la estación normal de línea 2, ocurriría el halconazo. La longitud total de esta primera red fue de 41.400 kilómetros, con 48 estaciones. La ampliación de la línea 3 al norte se dividió en dos tramos. El tramo Tlatelolco a La Raza se inaugura el 25 de agosto de 1978, mientras que de La Raza a Indios Verdes el 1 de diciembre de 1979. Al sur se ampliaría una estación, de Hospital General a Centro Médico, el 7 de junio de 1980. Ese mismo año, el 25 de agosto, abre el tramo Centro Médico a Zapata. La línea 4 abre de Martín Carrera a Candelaria el 29 de agosto de 1981. Un año después, el 26 de mayo de 1982, el tramo Candelaria a Santa Anita. La línea 5 de Pantitlán a Consulado se inaugura el 19 de diciembre de 1981. El 1 de julio de 1982 se pone en servicio el tramo Consulado a La Raza. Y finalmente, el 30 de agosto de La Raza a Politécnico. La línea 4 sería la primera en ser construida con viaducto elevado. La línea 5 comunica con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es debido a ello que se utilizaría el color amarillo como distintivo, el color utilizado en la señalización de la terminal aérea. Se ponen al servicio del usuario los trenes NM73, similares a los MP68, así como los NM79, caracterizado por ser los primeros con asientos verde limón, ambos construidos por Concarril. Se presenta el Plan Rector de Vialidad y Transporte y el Plan Maestro del Metro 1980. Es la etapa de construcción donde más se han inaugurado tramos. La red del metro alcanzó una longitud de 79 kilómetros y 80 estaciones en total. Thank you.
La línea 3 se prolonga al sur, de Zapata a Universidad, inaugurada el 30 de agosto de 1983. Se inaugura el 21 de diciembre de 1983, la primera etapa de la línea 6, de El Rosario a Instituto del Petróleo. Las ampliaciones de las líneas 1, de Zaragoza a Pantitlán, y de la línea 2, de Tacuba a Cuatro Caminos, se inauguran el 22 de agosto de 1984. La línea 7 abre el 20 de diciembre de 1984 entre las estaciones Tacuba y Auditorio, y el 23 de agosto de 1985 se inaugura el tramo Auditorio a Tacubaya, y finalmente de Tacubaya a Barranca del Muerto, el 19 de diciembre de ese mismo año. La línea 7 fue construida bajo el método austriaco, la primera en ser construida en túnel profundo. La estación Cuatro Caminos sería la primera de la red del metro en ubicarse dentro del Estado de México. Las líneas 1, 2 y 3 llegan a su etapa final de construcción. En esta etapa se ponen en servicio los trenes franceses Alstom MP82 y los con carril NMM83. Tras el sismo de 1985, varias de las estaciones ubicadas en el centro histórico permanecieron cerradas durante varios días. Destaca la planeación del programa maestro del metro 1985 segunda revisión con horizonte a 2010. El color original de la línea 7 era el azul turquesa. El metro en total tendría 114 kilómetros y el número de estaciones aumenta a 105. La ampliación de la línea 6 se inauguró el 8 de julio de 1986, de Instituto del Petróleo a Martín Carrera. La nueva línea 9 se inaugura de Pantitlán a Centro Médico, el 26 de agosto de 1987. El segundo tramo de Centro Médico a Tacubaya comienza operaciones el 29 de agosto de 1988. La línea 7 se prolonga de Tacuba a El Rosario, el 29 de noviembre de 1988. El proyecto de la línea 9 originalmente terminaría en Observatorio. Esta última sería una línea express a la línea 1. El trayecto original de la línea 7 era llevarla a Azcapotzalco y no a El Rosario. Los trenes puestos en operación serían los Bombardier NC-82. Comienza la construcción de la primera línea férrea del metro sobre Calzada Ignacio Zaragoza. El metro tendría 125 estaciones y 140 kilómetros. Se inaugura el 12 de agosto de 1991 entre las estaciones Pantitlán y La Paz. El 20 de julio de 1994, la línea 8 entra en operaciones de Garibaldi a Constitución de 1917. La línea A sería considerada como alimentadora a las Metropolitana por llegar al Estado de México. Los trenes por primera vez serían de rodadura férrea y excluirían el color naranja como color predeterminado. Serían conocidos como los FM86. También en línea 1 comenzarían a rodar los trenes CAF-NE-92. La línea 8 originalmente comenzó su construcción en 1983, ya que el trazo original cruzaba el centro histórico, pero el INAH advirtió de posibles riesgos por las obras de construcción, lo cual haría que el proyecto se pospusiera y modificara al trazo actual. La red alcanza los 178 kilómetros de longitud y 154 estaciones. We'll be right back.
La línea B del metro se inaugura en dos etapas. La primera corresponde al tramo Buenavista a Villa de Aragón, el 15 de diciembre de 1999. El 30 de noviembre de 2000, la línea sería concluida al poner en operación el tramo Villa de Aragón a Ciudad Azteca. La línea B es producto de una unificación de la línea 10, que iría de Hipódromo a Villa de Aragón, y la línea B, que iría de Villa de Aragón a Ciudad Azteca. La línea B estuvo en construcción durante más de 5 años por problemas económicos en el país. Sería la última línea de metro construida bajo el Departamento del Distrito Federal y la primera en ser concluida por el gobierno del Distrito Federal. Es la primera línea en estar construida bajo los modelos constructivos, subterráneo, elevado y superficial. Los trenes puestos en operación serían los FM95A. Durante estos años, los trenes MP68 comienzan su rehabilitación. La red del metro alcanzó los 201 kilómetros y 175 estaciones. En 1995 cambia de nombre la estación La Purísima a UAMI. En 1997, Aeropuerto cambia a Boulevard Puerto Aéreo. En 1998, las estaciones Basílica y La Villa cambian a Deportivo 18 de Marzo y La Villa Basílica respectivamente. La línea 12 se inaugura el 30 de octubre de 2012, de Mixcoac a Tláhuac. Como tal, no es denominada séptima etapa de construcción. El proyecto original de la línea 12 iría de Santa Lucía a Constitución de 1917. Los trenes puestos en operación entre 2008 y 2012 serían los FE07 y FE10. Algunas estaciones cambian de nombre: Tecnológico, Etiopía, Viveros, Garibaldi y Ferrería. Las estaciones Isabel la Católica y Revolución comienzan un proceso de modernización. Actualmente el Metro de México tiene 225 kilómetros y 195 estaciones, siendo el más extenso de Latinoamérica y uno de los más grandes, transitados, baratos e importantes de todo el mundo. Existe un plan de expansión a futuro del metro, además de modernizar algunas funciones. A más de 50 años de su inauguración, definitivamente hay muchas cosas interesantes que conocer de nuestro metro, sin contar que tiene aún una larga historia por recorrer. Ahora que conoces sus etapas de construcción, ¿cuál ha sido la más interesante para ti?